Bueno, empiezo por presentarme. Como ha dicho Diana, soy Carlos. Mucha gente me conoce como Pachangas. Soy de Interzonas, que somos un proyecto que nos dedicamos de continuo al desarrollo informático, a la programación, pero que últimamente estamos haciendo como el salto de la tecnología creativa, ¿no? La idea de unir arte y tecnología como una manera de poder expresarnos y también como una manera de poder vincular esas dos partes, ¿no? Es una cosa que llevaba tiempo que nos gustaba, ¿no? Nos llamaba la atención traer la experiencia que teníamos en el mundo del desarrollo y llevarla al mundo de lo creativo, de lo artístico, ¿no? Porque no venimos de ese mundo, venimos sobre todo del mundo del desarrollo funcional, donde el usuario es el que manda y demás, ¿no? Entonces, desde hace ya como cosa de 2 años, estamos metidos en esta idea de cómo construir un laboratorio alrededor de esta historia, ¿no? De la creación y la tecnología. Entonces, bueno, uno de los proyectos que nos surgió fue Tachicoma, que le hemos llamado nosotros. Tachicoma es, no sé si habéis visto Ghost in the Shell, la película esta mítica cyberpunk. Hay un momento en el que la teniente Kusanagi está intentando atacar a una inteligencia artificial y lo protege una máquina, pues esa máquina se llamaba Tachicoma. Entonces, la petición nos la hace la Fundación Tapies. La Fundación Tapies tiene como unas particularidades como institución creativa, como institución cultural tiene una serie de particularidades. Así como todas tienen su propio criterio, tiene una serie de líneas de investigación, y una de las cosas más curiosas de esta fundación es que lo que es el archivo de la Fundación Tapies, todo lo que ocurre en la fundación forma parte de ese archivo. Todo es todo, desde una llamada telefónica a un correo electrónico, a la relación entre una exposición con sus distintos agentes. Entonces, la Fundación Tapies lo que tiene como norma es que todo entra dentro del archivo. Llegan a tener la paradoja de que en un caso hubo un correo electrónico que alguien recibió, otra persona lo mandó por fax, otra persona recogió el acuse de recibo, y esos tres elementos también formaron parte del archivo. O sea, que la obsesión por parte de esta fundación de archivarlo todo como una manera de tener como todo el potencial creativo, pero también todo el potencial que ocurre dentro de la institución, es bastante importante. Entonces, sobre esa idea, ¿no? Sobre la idea de qué se podría hacer alrededor de ese archivo, de ese potencial que hay alrededor de la fundación, se les ocurrió organizar este evento, ¿no? Que era una exposición que llamaron How to do things with document, en el que invitaron a varios artistas o a varios colectivos para pensar sobre esa idea, ¿no? Para pensar sobre las prácticas culturales, sobre los procesos de mediación, donde poder intervenir, ¿no? Donde darle la vuelta, ¿no? Y sobre todo para hacerse una pregunta, ¿no? ¿Cómo el usuario participa de todo este entramado, ¿no? Entonces invitaban a distintos artistas y a distintos colectivos, y uno de esos colectivos son amigos, son conocidos, que son gente de Barcelona que se mueve dentro de la institución BAUS, que son la gente de Objetologías. Esto es más que un grupo, es una línea de investigación que lo que quieren es, pues, sobre todo trabajar en torno a las condiciones éticas, estéticas, eróticas y políticas de los objetos, incluso de los objetos y sus materialidades. Se manejan y se mueven sobre todo en la línea de los seminarios. Han hecho una serie de seminarios, una serie de eventos donde han discutido sobre cómo se podría entender el diseño desde una perspectiva donde el usuario no es el elemento central, donde la persona no es el elemento central, y sobre eso están dándole vueltas. No deja de ser una especie de enfoque teórico de cómo plantear el diseño. Para entenderlo, porque no es fácil, y cuando te empiezas a leer sus historias, pues sale una serie de lugares así como un poco ásperos. Dentro de sus materiales tienen una idea que me gustó mucho, que es la película de Fitzcarraldo. Fitzcarraldo es una peli que hace Herzog en el 82, que lo que narra es la historia de un terrateniente en la zona de la selva amazónica peruana. Él quiere occidentalizar de una manera esa selva, y la manera de hacerlo, se le ocurre, es llevar la ópera a los indígenas de la zona, la majarada de turno del terrateniente de turno, ¿no? Para hacer eso, él sabe que tiene que gestionar una cantidad ingente de contenido, o sea, de contenido, una cantidad ingente de dinero. Entonces dice, bueno, pues lo que voy a hacer es un negocio.
voy a intentar, como él se dedicaba al mundo del caucho, voy a coger y voy a llevar un barco a la zona alta de la Amazonas y así con ese caucho poder montar la ópera, que es lo que quiere, como modo de conseguir occidentalizar y llevar el occidente y la cultura a los indígenas. Lo curioso de la peli es lo que en el texto este al final rescatamos, ¿no? Que es cómo el hombre tiene la capacidad de pensar que puede incluso modificar la propia materialidad de la realidad. O sea, esto se ve muy bien en la película. Esto es una foto real que no se ve bien, pero que se intuye. Es un barco real, llevaron tres barcos como este. El señor Edgoth se le fue la pinza a unos niveles brutales. O sea, lo que hace es cuestiona la idea de este terrateniente, ¿no? Y dice, voy a llevar un barco para poder llevar caucho. Para hacer la película hizo esa barbaridad, ¿no? Los hombres, en el sentido más profundo, el hombre como tal, ¿no? El hombre blanco, tiene la genial idea de pensar que incluso puede modificar la materia. Entonces, sobre esa pedrada, sobre esa idea, es donde se encaja la gente de objetologías. ¿Y qué ocurre si pensamos el diseño desde una perspectiva que el hombre no está en el centro? ¿Y si desplazamos al hombre a la hora de pensar el diseño? ¿Y si empezamos a pensar el diseño desde perspectivas que no solamente el sujeto forma parte de...? Entonces ahí es donde la gente de objetología se movía, ¿no? Y ahí es donde surge la idea de organizar esta instalación, ¿no? Los de la fundación le piden a objetologías que se mueva alrededor de la idea de la mediación museística. La mediación museística es como ese espacio donde el medio institución decide cómo tiene que ayudar a que la gente participe del espacio. Ellos se les ocurren tres objetos, tres elementos que son clásicos. El primero, una instalación plana donde el usuario solamente lee. Luego explicaré lo que leen, ¿vale? Una segunda instalación donde el usuario, el sujeto visitante, interviene, que son unos paneles, que son unos imanes que pueden modificar dentro del propio archivo. En la foto se ven esos dos paneles que se ven a los lados, son esos imanes y esos son los armarios del propio archivo de Tapies. Y el tercer elemento, que es el que nos invitan a nosotros a construir, que es un bot, una inteligencia artificial que coge los elementos del archivo para producir una especie de inteligencia alrededor de lo que hay en el propio archivo de Tapies. O sea, una cosa bastante, bastante retorcida. Como lo mejor es verlo, os lo enseño. Luego veremos cómo quedaba, ¿no? Luego intento enseñaros cómo quedaba para que se entienda un poco también el contexto de la pieza que montamos. Pero en realidad lo que queríamos era, dado un conjunto de datos ingente que se sacó de un proyecto concreto, que fue una exposición que hicieron de Hans Hacke en la propia Fundación Tapies, todo lo que ocurrió con respecto a esa exposición, las conversaciones del director coqueteando con Hans, vente a Varna, que es un sitio increíble, te voy a llevar a un sitio a comer, guay, guay. Además, podremos ir a Mallorca, que en otoño es precioso. El otro diciéndole, no te preocupes, luego te invito yo a Nueva York. Todo eso está registrado en Tapies. Es parte de la propia institución. Entonces, esta gente de Notre Dame, esta gente de objetologías, coge todo eso y desplaza al sujeto del medio. Hace un fichero enorme de datos donde ya ese Hans Hacke, esa Fundación Tapies, ese director ya no es importante. Y nosotros cogemos todos esos datos y con un proceso que cuento ahora, construimos una inteligencia artificial, más que una inteligencia artificial, un autómata que genera frases como las que vemos ahora. Que algunas tienen sentido, otras no, y otras tienen demasiado sentido. ¿Cómo lo hacíamos? Pues lo hacemos con un sistema que ya os digo que mostraré ahora. Cuando la persona se acercaba al archivo, veía una pantalla, que señalé la foto ahora, y veía la frase. Pero una vez que se metía en el archivo, una webcam detectaba su cara, cosa que el usuario no sabía, cosa que la persona que estaba en el archivo no sabía, y hacía que se modificaran las frases. Pero lo curioso es que si tú estabas viendo la web desde casa, veías esa interacción. O sea, la máquina tomaba autonomía de todos los procesos donde el usuario, donde el visitante no era actor principal como suele ocurrir en un espacio cultural. Y esta era la gracia que queríamos construir. Lo curioso es eso, ¿no? Teníamos esos tres espacios de mediación. Entonces, bueno, pues yo ahora aquí va a aparecer el humano detectado y entonces ahora que... Bueno, claro, no tengo conexión.
Bueno, a la que luego le pongo la conexión, a la que detecta la cara, lo que ocurre es que directamente en internet el que está viendo la web también cambia la frase. Entonces se genera un espacio de tiempo real que era el que nosotros queríamos generar. Pero bueno, luego continúo con esto porque lo podremos ver de una forma más clara. Entonces, este era como el elemento que queríamos construir. Este era el bot que nosotros queríamos construir. Queríamos hacer que esta máquina pudiera generar esa serie de sentencias que fueran construidas con el propio contenido de este espacio. Vale, y entonces, en la fase de diseño, lo que hicimos fue pensar cómo podíamos construir todo esto, ¿no? Entonces, como ya que no estábamos en el ámbito tradicional nuestro, que es el del desarrollo productivo, todo tiene un sentido, sino lo que queríamos era que hubiera una relación con el propio Tapies, lo que hicimos fue hacer un proceso de investigación. Y este, el resumen que sale ahí abajo, sería como todos los caminos que nos recorrimos para poder hacer este autómata. Empezamos con las herramientas de procesamiento natural del lenguaje, cómo una máquina puede interpretar el lenguaje. Continuamos con sistemas más estándares que podían ser relacionados con la web semántica, ontologías y demás. Ahí nos encontramos en que iba a quedar una cosa chula porque iba a funcionar muy bien, pero iba a ser como un rollo súper jerárquico y estricto. No iba a haber nada de magia. Y de ahí acabamos en la idea de los autómatas programables que hay de todo tipo y sobre todo como juegos simbólicos como el de la cadena de Markov que nos permitían construir frases graciosas. Tampoco no voy a profundizar mucho ahí porque no tengo mucho rato. Lo que sí que hicimos fue crear estos tres elementos. Necesitábamos un extractor, algo que nos permitiera coger esa información y sacarle el contenido más relevante. Necesitábamos un generador de frases con el sentido que Tapies con su archivo podía generar y luego necesitábamos un bot que hiciera de orquestador de toda esta realidad. Pero no solo eso, sino que también permitiera luego coger todo eso y volver a pasarlo al archivo. O sea, que fijaos la vuelta que hicimos. Sacábamos la información del archivo porque está archivada, la procesábamos, generábamos nuevas frases y luego la volvemos a meter al archivo para que igual otra vez la máquina vuelva a hacer el mismo proceso. Una cosa bastante, bastante loca. Esta es una de las frases que teníamos registradas, que tiene el significado que tenga y que cada uno lo coja como quiera. Y este sería como un extracto de la Excel con la que nosotros nos movimos. La gente de objetologías lo que hizo fue ir al archivo, procesarlo desde esa perspectiva donde el humano no es la parte central. Una vez que vieron que tenía una serie de reglas, una serie de patrones que fueron estas categorías, nosotros con estas categorías lo que hicimos fue intentar armar una manera de construir frases. Utilizamos los inicios de las frases, siempre eran los elementos relativos al tiempo. A partir de ahí utilizábamos los elementos relativos a las acciones y después íbamos generando una serie de patrones sustituyendo adjetivos y sustantivos con una serie de reglas bastante retorcidas y complejas porque internet es maravilloso y siempre hay gente que ha pensado en cómo se puede hacer esto de forma retorcida y maravillosa, llegando a tener un profundo control de lo que se estaba construyendo. Hay gente, que es uno de los que yo me basé mucho, que construye metáforas con una máquina de estas. O sea, una metáfora es algo fino fino y da el pego. Eso sí, en este caso todo era muy, muy fácil porque estábamos trabajando con inglés, donde estas herramientas de lenguaje natural se defienden mejor. Entonces, visto estos tres elementos, que serían un poco los que se ven aquí en un código precioso, porque lo hice yo y es precioso por eso, esta primera parte es la herramienta que lo que nos permitía era coger ese chorro grande de texto, procesarlo y obtener, mediante la lectura del texto, el tagueo de cada uno de esos elementos y descubrir si, en nuestro caso, que lo que nos interesaban eran si eran sustantivos o eran adjetivos, para luego generar una lista de estas características. Esta lista luego la almacenábamos para luego empezar a generar, con esta segunda parte, un generador de frases con una serie de elementos complejos, como por ejemplo aquí una herramienta que tenemos que es el natural, que lo que nos permitía era leer lo que estábamos procesando para, a partir de ahí, hacer las frases. Y el tercer elemento, que es el bot, que es el robot, y que no me quiero ir de tiempo, que es el robot, este se dedicaba a orquestar. ¿Qué orquestaba? Dos partes. La primera, que cuando alguien estuviera viendo la pantalla,
hubiera frases y que estuviera vivo. Lo que tiene un bot es que tiene que estar vivo. Entonces, la simbología de un bicho que lo tienes en un servidor y que tiene que estar vivo, pues tiene a mí, siempre me ha parecido bastante gracioso, ¿no? De hecho, en el mundo Unix y Linux, a esos elementos que están vivos y están atentos se le llaman demonios. Entonces, tiene su punto de gracia. Nuestro bot, que se llama Tachikoma, lo que hacía era, por un lado, estar atento de que cuando alguien entre en la web te muestre lo que te tenga que mostrar, pero por otro lado también tenía el proceso de detección de caras, que luego, si tengo un margen, os lo enseño cómo directamente detecta la cara y a partir de ahí actúa en consecuencia. El robot lo único que quiere al humano es para ver su cara y a partir de ver su cara decide soltarte frases sacadas del archivo. Entonces tiene su punto de gracia, ¿no? Y luego almacenar todo eso en un espacio donde pudiéramos luego recoger toda esa información y poder volver a meterla dentro del archivo y así cerrar el círculo, ¿no? Es como la canción de Nine Inch Nails en la que la máquina se come al hombre y con esa salen las plantas para que luego otro hombre en el primer disco, que es brutal, pues esto es parecido, ¿no? Las herramientas y los procesos. Empezamos con todo esto, que aquí se ve así como en pequeñito, un prototipo bastante chulo, porque todo esto lo hicimos con una Raspberry Pi y con un sensor de ultrasonidos. Cuando te acercabas al sensor, detectaba a la persona y entonces la máquina interaccionaba con la persona. Lo curioso es que conseguimos meterlo todo dentro de la Raspberry. La web estaba en un servidor, pero la Raspberry era la que interactuaba con ese servidor para hacer como de puente, como de robot, entre el sujeto que llega al museo, el robot y la máquina, ¿no? Lo que ocurre es que en estas cosas pues pasan siempre lo que pasa. Oye, que no tenemos pantalla, oye, que no sé qué. Y tuvimos que hacer como una segunda base alternativa. Esto es el propio archivo de Tapies. Esta es la pantalla, una pantalla maja que se puso en el archivo. Y ahí en una esquinica se puede ver así como escondidica la cámara, que no estaba en el lugar donde todo el mundo la quería, no estaba, nadie sabía que estaba la cámara. Una vez que entrabas dentro del archivo, que ahí había otra serie de instalaciones, pasaban y era cuando generaba la interacción, ¿no? Era cuando generaba la reacción. Lo curioso de este caso era intentar hacer eso, ¿no? que el sujeto que participaba en la exposición fuera consciente de que había algo que tenía vida, por eso la máquina generaba esa especie de sensación de vida, por eso el bot recogía todo de la Fundación Tapies y lo procesaba, pero a su vez que no se denotara, porque tenía que ser así, el bot era autónomo. En el equipo, bueno, pues participamos, este es más o menos el equipo que hicimos todo el rollo, Aitor, José Anito y Jara, José Anito y Jara, que son la gente de Objetologías, Aitor, que es el colega de Interzonas, con Miren, y luego está la gente de la fundación de la parte del archivo. Entonces, durante una semana, que es cuando montamos todo esto, pues era cuando perfilábamos y detallábamos parte de los temas. Y bueno, esto es en el momento en el que la máquina estaba viva y nuestro pequeño animal digital autónomo, pues nos iluminaba y entonces estábamos contentos, como es lógico. Nada, licencia, he puesto la MIT por macarra, no por otra cosa. Porque nosotros al final todo lo que hacemos lo dejamos siempre en GitHub. De hecho, hay con muchos clientes que no saben ni que todo su código está en GitHub. O sea, somos de los de libera rápido, libera pronto y haz un bonito cadáver. Al principio éramos muy del rollo de charlas de software libre y al final vimos que dábamos muchas charlas de software libre, pero no soltábamos una línea de código. Y fue como, mira, vamos a saltar todo, por muy feo y muy mal hecho que está. Pero, de hecho, el otro día miré y tengo 75 repositorios en GitHub de cosas que voy haciendo y que voy soltando. Y nada, y aquí la información relativa, ¿no? De lo que es donde nos movemos. En Labs lo que hemos hecho ha sido intentar recoger parte de las cosas que hacemos y documentarlas. Como nos parece bastante importante contar cómo lo hacemos. Y luego en GitHub, ahí es donde tenemos... no tengo la conexión. Sí, ya está. Entonces, aquí en Labs lo que estamos haciendo es recoger todas las piezas que vamos haciendo, todos los proyectos que vamos haciendo. Pues, por ejemplo, con Iriki Labs organizamos una serie de talleres en torno al código creativo, pero también específicamente a Internet de las Cosas, y resultó que el material daba como para no un artículo, sino un tutorial, ¿no? Entonces, tutorial complejo, alto, y es una manera de volver pues a la comunidad lo que nos parece que es interesante. Y como son 20 minutos, pues eso. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta.
Yo tengo dos. ¿Cómo separasteis todas las palabras? ¿Cómo clasificasteis? Resulta, yo no había profundizado en esto, hay bastantes herramientas en... O sea, es una cosa que es bastante vieja. O sea, las herramientas de procesamiento del lenguaje natural llevan utilizándose desde hace mucho tiempo. Ahora han empezado a ser más sofisticadas, pero empieza a ser como uno de los elementos fundamentales para, sobre todo, todo el rollo este de machine learning, máquinas de inteligencia distribuida y demás. ¿Qué ocurre? Que hay algunas que son tradicionales y funcionan bien, como las que utilizamos nosotros, que una de ellas es este generador que tenemos aquí, que lo único que hacemos, que es relativamente sencillo, aquí teníamos todo el texto de, a lo bruto, y luego con este cachito de código de aquí, lo único que hacíamos era decirle que vamos a generar un fichero de adjetivos, utilizar esta herramienta que se llama POS, que es de procesamiento de lenguaje natural, y luego con este tag JJS, la máquina detectaba que eso es un adjetivo y entonces te guarda solamente los adjetivos. Entonces, este es un cacho de código que construí yo para esto, es proceso, ¿no? Tanto con adjetivos como con sustantivos, porque en inglés ese nivel se ha llegado. Pero a poco que me metí, encontré cosas increíbles. O sea, desde redes neuronales que están trabajando específicamente en eso, en cómo hablamos, cómo escribimos y cómo eso se puede interpretar desde el lado de la máquina. Hay dos vías. Una es la de que la máquina piense de la forma en que lo hacemos nosotros, cosa que es muy difícil. Hay expresiones que para la máquina van a ser casi imposible poder traducirse, ¿no? En mi vida anterior fui albañil. Para una máquina eso es muy complicado, porque necesita todo un elemento de contextos que le va a hacer casi imposible poder decir, no, nadie sabe, yo ya, todo el mundo sabe que en mi vida anterior yo solo tuve una vida. Entonces, ese es el gran trabajo que están haciendo este tipo de herramientas de lenguaje natural. La otra liga es todo lo que tiene que ver con grandes procesos sintácticos, como más la web semántica, ¿no? Que eso tiene que ver con un conjunto muy complejo de categorías que te permiten decir, ah, si has dicho esto, es esto, y por lo tanto, si es esto, ah, esto es una expresión, una metáfora o un tal. Esta es la manera como la sacamos nosotros. Vale, gracias. La otra pregunta era, cuando comentabas que con la cámara, o sea, dependiendo de la expresión de la persona, no sé si he entendido mal. De la cara. De la cara, la máquina reaccionaba de una forma u otra. O sea, ¿en qué se basaba? Cuando detectaba la cara... le decía a la máquina que hiciera una petición de una sentencia. Es la detección de la cara. La detección de la cara, no de su expresión. No tiene que ver con la persona. No era de su expresión. Sí que miramos en su momento esa posibilidad porque es factible ahora mismo, ¿no? Y claro, nosotros todo lo que trabajamos siempre lo hacemos con tecnología web, ¿no? Tecnología web es la herramienta con la que nos sentimos cómodos y, de hecho, yo creo que... Si puedo, os lo enseño. Aquí, programando en tiempo real. Vale, se ve. Entonces, ¿no veis cómo sale el cuadrado? Ahí se ve el cuadrado, ¿no? Entonces, esto ahora mismo es que empieza a ser trivial. O sea, bueno, lo estoy haciendo yo en un cacho de 20 líneas, 50 líneas de código. Aquí también está entrando mucho todo lo que es patrones y procesamiento de rostros. Entonces, sonreír ya es la cosa más trivial del mundo. Saber que sonríes, saber incluso que estás triste, en según qué caso es más complicado, y ya un conjunto muy complejo de reacciones. Entonces, lo curioso es que lo puede hacer cualquiera. O sea, que imaginaros, ¿no? El potencial que tiene negativo esto, ¿no? Entonces... Esa es la manera como lo hicimos nosotros. Simplificamos bastante. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna pregunta que hacer. Pues es que ricasco, Carlos, ¿eh?